Quiero que esa bebida la agites con todas tus fuerzas. Agítela. Con todas tus fuerzas. Con todas tus fuerzas. ¿Qué pasa si la agitas y después la abres? Me va a explotar. Va a explotar, ¿cierto? Va a así. explotar. ¿Y sabes por qué pasa eso? ¿Por el gas? Sí, por el gas, pero ¿por qué pasa realmente? No sé, supongo que la agitar la deje alguna reacción en el compuesto. Si en este momento la abres, te va a explotar. Y Sí. si yo abro esta, no me va a explotar porque no la agité. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que el gas se separa del líquido y se forma como unas burbujas. Sí. Entonces quiere salir. Entonces cuando abres es el gas el que sale, pero como está todo igual mezclado, ahí el gas tira la bebida hacia arriba y por eso explota. ¿Así? Sí. ¿Qué Entonces, eso es pura energía, ¿cierto? Y la energía tú sabes que no puede ser ni destruida ni creada. ¿Sabías que la energía no puede ser ni creada ni destruida? solo modifica Solo modificada y manipulada. Y eso es lo que yo te voy a demostrar hoy. Voy a intentar manipular solo mentalmente. No, pero apúntala hacia allá. ay no No, 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 hacia allá, hacia allá. Apúntala así, así. No, entonces apúntala hacia tu pantalón. no Deja ahí, no hagas nada, no hagas nada. La voy a manipular, pero no para lo que tú crees, sino que para que esa energía salga de ahí y venga hacia acá. Listo. Ahora, si tú abres esa, no va a explotar. Ábrela con confianza. No va a explotar. Ya la manipulé. No, 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 con confianza. Ábrela, no va a explotar. Ábrela. Ay, no. Ábrela, ¿viste? ¿Pues lo normal? No normal. ¿Y por qué? Porque la manipulé, ¿quieres ver? Esta no la agité, ¿cierto? Mira. Que alguien me lo explique.